son los ángeles del cielo. Cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día. Siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre será. El amor en vida, madre será, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer, convertir el amor en vida. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Ellas remueven nuestras fibras con sus dones y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos que ha parido la tierra en su infinito, pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madre de todos los niños se convierte. Madre será. La historia de mi vida, sin tu calor, sin tu amor.
paredes, historias que no puedo explicar. Mi corazón abierto entre cadenas no puede respirar. Y sé que en la mañana tu aroma me puede resucitar. Que estoy herido, mi corazón seguirá. Y yo me iré, me iré, me iré. Esta batalla sin ti no ganaré. Te di mi todo, te entregué mi ser. Y me toca perder. Seguirte a ti. Diamante. La historia de mi vida. Si no estás. La historia de mi vida. Sin tu calor, sin tu amor, no tiene un final. La historia de una nueva forma de entretenimiento desde casa. Ya nada impedirá que disfrutes tus eventos favoritos a un clic de distancia. Música, humor, talleres, conferencias, todo lo que te puedas imaginar. ¡Prepárate! Clicket, ahora live. ¡Hey! ¿Tienes ganas de regresar? ¡Sí, tú! El artista, humorista, músico, el conferencista o el productor. Es tiempo de adaptarnos. Monetiza tu talento. No dejes de producir, porque el show debe continuar. Clicket, ahora live. Llega una nueva forma de entretenimiento desde casa. Ya nada impedirá que disfrutes tus eventos favoritos a un clic de distancia. Música, humor, talleres, conferencias, todo lo que te puedas imaginar. ¡Prepárate! Clicket, ahora live. Muy bien, hermanitos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, producción. Muchas gracias por estar en este día. Hermanitos, qué lindo verlos. ¿Eh? Después de tantos días. Tantos tiempos. Se extraña la música, se extraña el uniforme, se extraña todo, ¿no? Tantas lunas. De verdad, hermanito, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente junto a todos ustedes. Queremos darles la bienvenida a esta transmisión en vivo por nuestro canal Diamante, Diamante de Javier Alejandro y por Clicket también, Clicket Live. Queremos agradecer infinitamente a quienes hacen posible este regalo. Este es un regalo muy especial de parte de Diamante, de parte de Clicket, para todas nuestras mamás, para todos ustedes quienes están ahí en casita, sentaditas, comiendo un picantito, un churrasquito, una pipoquita. Claro, porque si fuera Día del Padre, salteña, ya sabemos, ¿no? Salteña, con refresco, mínimo. Así que queremos agradecer a todas las empresas que nos están apoyando. Queremos agradecer a Comteco, muchas gracias a ellos. También a Taller Creativo, que está con el sistema. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, hermanitos. Sean bienvenidos, todos ustedes a esta transmisión. Pónganse cómodos. Tenemos un show larguísimo. Mira, a ver. Ahí está, a ver, no sé si se ve. ¿Ah? Tremendo nuestro programa para el día de hoy. Va a ser un concierto muy bonito que vamos a compartir con todas nuestras mamás. Pónganse cómodo, pónganse unos buenos audífonos, o si no, enchufe la computadora ahí a un buen sistema de altavoces o cualquier dispositivo que esté escuchando para poder disfrutar lo mejor de este concierto. Vamos a comenzar. Ay, 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 ay. Seguimos ahí. Ok. Bueno, vamos a comenzar felicitando a todas las mamás. Antes de eso, no me quiero olvidar de agradecer a toda la producción que se ha realizado. Un trabajo exhaustivo de más de dos semanas y del haber preparado Luchito Soria ahí en la producción. Gracias, mi hermano, por haber preparado. Lamentablemente, por esta situación de la cuarentena, pues no podemos tener a todo el staff de Diamante presente. Así que el día de hoy hemos hecho un esfuerzo realmente bárbaro para poder reunirnos nosotros y poder hacer esta actuación para todos ustedes con unos tracks de apoyo que los van a escuchar. Así que queremos realmente agradecer a Luchito Soria, a nuestro querido Elías. Elías, ¿cómo es su apellido de Elías? Elías Posada. Muchas gracias a todos ellos por todo su tiempo para haber hecho este como un backline que se viene detrás de todo este concierto, estos tracks de apoyo para que realmente tenga la calidad que usted se merece. Así que vamos a comenzar con los saluditos, hermanito. Bueno, mientras se va uniendo la gente, entonces vamos a ir enviando saludos a mi mamá. A mi mamá, digo. ¡Epa! No, vamos a ir enviando saludos a las mamás. Yo quiero saludar a mi mamita que se llama Berta. ¿Cómo se llama tu mamita, René? Dominga. Doña Dominga. Olga. Doña Olga, allá en Buenos Aires. ¿Cómo? Para Argentina, para Olga. Eso, para Doña Olguita, qué lindo. Ah, yo saludo a mi mamá querida, a mi mamita Gloria. A su mamita Gloria. ¿Tú? Un saludo a mi mamá Eusebia. Doña Eusebia también. Así que un saludo para todas las mamás de todos los Diamantes, súper contentas ahí en casita, viéndonos en este momento en este Facebook Live para compartir con todos ustedes. Por lo menos esta es la manera en la que podemos entrar a sus hogares, el poder compartir. Años atrás, el otro día ya lo comentaba, era un día donde se trabajaba muchísimo. Nos pasábamos todo el día cantando para ellas, pero... Ahora es gratis. ¿Ahora es gratis? Ahora es gratis. No solamente gratis, sino que estamos en casa... y estamos llegando a una mayor cantidad de gente para todos ustedes. Así que vamos a empezar enviando unos cuantos saluditos. Me dice para Rosario Landívar, toda una vida no me alcanza para agradecer todo lo que hiciste por mí, te amo. Carmen Rosa y Ninosca dicen, este día mamita quiero decirte lo mucho que te amo y lo que significas para mí y para mi hermano, dice, te quiero mamá y tía. Sonia Escalera dice, feliz día mamita, como madre eres lo mejor del mundo, eres la mejor mamá para mí, te quiero mucho mamita, Dios te bendiga, te cuida, mantenga sanita. Para Carmen Sánchez dice, feliz día mami por ser la mejor mamá del mundo y por tu infinito amor. Marisela Ayala Escalera dice, hermanita eres una gran mujer y madre que día a día luchas por darle lo mejor a tu hijo, te doy las gracias por darme un hermoso sobrino. ¡Apa! Rosario Rodríguez dice, gracias por ser la mamá mejor del mundo, la mejor mamá del mundo. Arreglar nomás. Sí, te amamos. Para Lidia Sánchez de Vargas dice, quiero decirle que es la mejor mamá del mundo, que la amo mucho y le agradezco a Dios por darme la oportunidad de tener una mamá luchadora y cariñosa, dice eso. Muy bien,
Estamos hablando como loro, la lengua la tengo más seca que... ¿Estamos? Más seca que el lengua loro. Tú eres bueno, pues, la lengua más seca que... ¿Qué lengua de loro? Que lengua de loro. Ok, vámonos a cantar. Vamos a empezar con una hermosa canción del señor Víctor Escalona, en esta versión acústica de Diamante para todas las mamás. Esto dice, Amor en Vida. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Ellas remueven nuestras fibras con sus dones y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres de los hijos que a parir la tierra en su infinito, pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madre de todos los niños se convierte. Qué hermosa canción, ahí estaba Amor en Vida, una bonita canción de Víctor Escalona, a quien agradecemos mucho por tener la gentileza de compartir esta obra, esta poesía hecha canción con nosotros. Seguimos con los saluditos para todos quienes nos están siguiendo ahí en las redes. A ver, está cargando, ahí está. Nos habíamos quedado en Rosario. Lidia Sánchez de Vargas dice, quiero decirle que es la mamá, la mejor mamá del mundo. ¿Qué está pasando, Lidia? ¿Qué? Y que la amo mucho, agradezco a Dios por darme la mamá. Y hasta esto.
Para Marina Cordero Chacón, dice, feliz día, mamita. No alcanzaría la vida para agradecerte todo lo que haces por mí. Te adoro. Para Ruth, viuda de González. Eres la mejor mamá del mundo. Que tengamos diferencias. Te amo con todo el alma. Y sé que siempre estarás ahí para apoyarme. Feliz día de las madres, mamá Luli. Ahora sí, para Delma Siles también nos saluda, dice, madre, mamita linda, te quiero tanto y respeto porque fuiste capaz de dar todo sin recibir nada a cambio, de creer con todo tu corazón sin esperar, seguir teniendo confianza cuando todos los demás lo habían perdido en mí. Dice, gracias mamá por ser la mamá más valiente del mundo y decidida del mundo, invencible ante la vida y luchadora por tus hijos. Para Blanca Navia, eres la mejor mamá que he conocido, mamita, te admiro por tu fuerza, inteligencia y ternura, gracias por todo lo que me has dado, mamá. Clara Holguín, desde Tarija hasta Cochabamba, muchas gracias, mi amor, un saludo. Tarija, ¿conoces Tarija? Sí, la tierra linda. Hasta Cochabamba, quiero hacer llegar un saludo a mi hermosa, dice, a mi hermosa nomás dice, ¿no? Esperando que tenga lleno, un día lleno de armonía y salud. Tristeza de no poder estar junto a ti en esta fecha. Y bueno, todos estamos tristes. Mabel Pilco, gracias por tus palabras sinceras y tu amor condicional. Te amo, mamá. Dice, Franco López dice, te amo. Yo también, Franco. No, nuestro querido Franquito, un saludo. Te amo, mamá, debe ser hasta el cielo su mamita. Qué lindo. Ok, vamos a seguir con más música en esta tarde tan especial. Muchísimas gracias a todos los que se van dando cita ya. Wow, tenemos un montón de gente que se nos va sumando a esta transmisión. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta bonita tarde para compartir lo mejor de nuestro repertorio. Vamos a cantar una canción que titula Amor de Madre. Una canción de Víctor Manuel que le hemos adaptado al estilo de Diamante. Yo sé que les va a llegar tanto como a nosotros nos llega esta canción. Así que Amor de Madre. Bien. ¿Están listos, hermanito? ¿Cantamos? Amor de Madre para todos ustedes. Esto es Diamante. Viene así. Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Hoy te veo cansada tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crees en amor. Y si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Y ahora que ha pasado el tiempo en que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida,
que daría su alma y su vida, sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida, sin duda ninguna, tan solo por mí. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir. Muchísimas gracias por sus aplausos. La verdad que jamás nos habían aplaudido tanto. Hasta aquí se siente tremendo el aplauso. De tiempo estamos escuchando. De tiempo escucho un aplauso. Así que un millón de gracias para todas las mamás. No sé si se han dado cuenta, no estamos en un escenario convencional. Estamos en un lugar preciosísimo. La casa de Lucho Einstein. ¿No era Albert? No, Lucho Einstein, el hermano de Albert Einstein. No, estamos en el estudio de Soria Records, el mejor estudio de Cochabamba, si no de Bolivia. Realmente me siento a gusto, me siento como en mi casa. Aparte que aquí siempre andamos grabando, ¿no? Sí, paramos todo el tiempo acá, así que Luchito, al otro lado, muchísimas gracias por todo el cariño. Gracias por siempre estar con nosotros, por aguantarnos. Tantas noches, tardes, noches de trabajo llenas por este lado. Así que muchísimas gracias, Luchito. Soria Records, para todos ustedes, el mejor estudio de Cochabamba. Vamos a poner el banner, eso. Vamos. Pero un acercamiento aquí nomás. Ahí está, a ver. Ahí está. Eso, Soria Records, ok. Queremos enviar saluditos a la familia San Miguel. Muchísimas gracias por seguirnos siempre. Para los papás, para Majella, para grandes amigos. Queremos enviar un saludo para la familia Cáceres, allá en Vinto, cerca de Pairumani. Un millón de gracias a ellas, para Lenny, para la mamá Epifania, para todos ellos, muchísimas gracias por siempre seguirnos, por apoyarnos. A Don Rimer, a su madre, a su mamá, que están en el Valle Alto, a su esposa, a su hermana. Mil felicidades en el Día de la Madre. Don Rimer, de veras, un millón de gracias por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, por ese cariño que nos tiene a Diamante. Damos la bienvenida a todos aquellos que se van sumando a esta transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿dónde me había quedado? Me decían te amo, ¿no? Franco, sí. Eso. Franco. A ver. Mabel Pilco decía, gracias por tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Te amo, mamá. Rosario Corrales, si después de esta vida volviera a nacer, solo le pediría una cosa a Dios, que mi madre volviera a ser mi madre. ¡Ah, qué lindo! Elizabeth Araníbar Quinteros, mi super mamá, dice, te amo hoy, mañana y siempre, te llevo dentro de mí, en mis pensamientos y en mis oraciones y en mi corazón. Gracias por todo lo que nos has dado. Dios no podía estar en todos lados y por eso, seguramente eso quería decir, lamentablemente no puedo leer esto, pero no sé si puedo recorrer el Excel, no puedo. Ok, también me dicen saludito para... A ver, ¿dónde nos quedó? Chirola, perdió. Ahí está, ok. Para Julia Yampa, dice, feliz día, mamita, linda, que Dios te me cuide, siempre te amamos un montón, eres lo más bello de esta tierra, gracias por todo el amor, paciencia que nos dedicas. Para Wilma Mérida, feliz día, mamá, te amamos mucho, gracias por todo lo que haces por nosotros. Jenny Álvarez de la Rea dice, en este día tan especial, quiero agradecer a mi mamá por tanto amor y sacrificio, que Dios la bendiga a pesar de la distancia, yo la quiero muchísimo, es mi heroína. María dice, hasta el cielo, deseo mucha felicidad, con mucho amor y dar las gracias eternamente por haberme apoyado y cuidado hasta convertirme en una profesional de bien comprometido con la sociedad. Qué lindo eso, ¿eh? Saludo para Silvia Borges Apaza, dice, mamita, este es largo. Resumilo. Te amo. Ya. No, dice,
Mamita dice, cuando no tenía quien acudir, sabía que podía contar contigo. Cuando todos los caminos se cerraban, tú eras la única puerta siempre abierta. Cuando todo se ponía difícil, tú estabas ahí a mi lado diciéndome que todo saldría bien. Gracias, mamita, por todo lo que hiciste y por todo lo que serías capaz de hacer si te lo hubiese pedido. Dice, sin ti no sería quien soy, te lo debo todo a ti. Feliz día, mamita. Te amo. Al final es lo mismo. Está bien, pero está bien. La cosa es el sentimiento. Queremos enviar saluditos. A ver, no sé si ahí se ve en la pantalla para toda la gente que nos va siguiendo. A toda la gente que se va dando cita, ahí está para Danielita Fabiola, un saludo para ti, mi amor, gracias por estar siempre presente. Para Juanita Vázquez Licona, allá en Oruro, un saludito cordial para todos, para todas ellas. Para Saulito, mi hermano, un placer nuevamente verte por este. No, para Roy Castellón, allá en España, gracias, hermano, por estar con nosotros en esta transmisión en vivo por nuestra página. Y también por Clicket, queremos agradecer a Juan Pablo Sugiura, mi hermanito. ¿Dónde está Juan Pablo? ¿Dónde se ha perdido? Juan Pablito Sugiura, un saludo cordial para ti, mi hermano, para tu mamita también. Queremos enviar también saludos, a ver, para Yacinca. ¿Desde dónde nos sigues, Yacinca? Creo que es desde Brasil o desde España. Yacinca, muchísimas gracias, mi amor, por seguirnos. Para Olivia Huanca, muchas gracias por todo el apoyo. ¿Aquí más tenemos? Ando mal de la vista, manito. Necesito lentes, de verdad, ando medio... ¿Cómo se dice en quechua? No, estos lentes, hermano. Medio lerco ando, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Bueno, saludos para todos ellos. Muchas gracias por seguir en esta transmisión. Seguimos en esta tarde. Vamos a darle calor. Vamos a recordar una hermosa canción de aquellos años cuando mi papá tenía, no sé, 5 o 6 años. Una canción de Daniel Toro. Si no me equivoco, es argentino, Daniel Toro. Si es de esa época, no lo conozco. Tú eres de Bad Bunny para adelante, hermano. No, 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 sí. No. Daniel Toro hizo una hermosa canción. Sí. Puede ser de Facundo Toro. Algo de Facundo Toro. ¿Sí? No es Facundo Toro. Daniel Toro, creo que. Bueno, pariente. ¿Ah? ¿Facundo es? ¿No es Daniel? Viste que era Facundo Toro. Bueno, pero era su amigo. ¿Eh? Bueno, ¿pero de qué era Toro? Son de la misma familia, lo importa, y al final ya. La misma raza. La misma raza. Vamos a cantar una canción. Facundo Toro es. No, sí, creo que Facundo es Toro, Daniel sí. Toro. No sé si podemos entrar al internet un ratito, por favor, mi hermano. Samba para olvidar. A ver. Facundo Toro. ¿Está con internet? Mira, va a entrar, mira, a ver, vamos a ver. Te ha puesto un barbijo con tu cara. Ya tengo. Saludo para Gloria Velasco de Claro. Dice que la pase muy bien en su día, se la quiere mucho. Ah, qué lindo. Allá está Samaipata para mi tía querida. Un saludo cordial. Este es. ¿Qué? Daniel Toro. ¿Y este? ¿Y Facundo Toro? Bueno, por nada más, perdiste la apuesta. Ahora ponte tu barbijo con tu cara. Ah, no. No, ponte con mi cara. Con tu cara. A ver. No sería el. A ver. Qué bueno te queda, ¿eh? Está buenísimo, mirá. Con tu propia cara. Claro. Casi castigado, ¿no? Eso. Saludo para Lulú Creaciones. Eso. Muchísimas gracias. Ok, vamos a seguir con. Estamos rebotando aquí en la silla. Seguimos con la música. Samba para olvidar en la versión. Del primo. De Diamante. Viene así. Viene bonito. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Y no sé, ¿para
que volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió contigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Irnos con una canción. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera y que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Esta hermosa canción de allá por los años 70 nació esta inspiración y vamos a cantarla para todos ustedes. Dice A la sombra y madre en la versión original de Diamante. Bien, hermanito. Diamante. Tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecitas haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando
que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Y yo le pido, Dios bendito, que mi mamá no se muera y que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. ¡Ay, ay, ay, dolor! ¡Chile Metro! Y si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes. Me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida, peregrina, sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Y yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera y que viva dentro mi rancho como estampita. Hermosa canción, muchísimas gracias, hermosa canción junto a esta versión de Diamante que dice A la Sombra y Madre. Esto pueden encontrarlo allá en nuestra, en nuestro canal de YouTube, para que todo el mundo pueda compartir en este día tan especial que es el Día de la Madre. Y bueno, el Día de la Madre no solamente es el 27 de mayo, el Día de la Madre es todos los días, el momento que podemos acercarnos a mamá y decirle cuán importante es para nosotros, como se lo dice Marcia Montaño, dice, madre y esposa mía, dice, deseo que Dios te bendiga y sigas cultivando amor, paz y unión. Aida Aranda Aguilar dice, mil felicidades y a todas las madres de Bolivia, en especial a mi mamá querida, para mí siempre será el Día de la Madre, todos los días al lado de ella, dice. Qué lindo. Para Rosemary Zárraga y Daría, mamitas, les deseo feliz Día de la Madre a todos ustedes que son mi vida entera, son mi motor. Sé que estás lejos, mamá Rosemary, te llevo en el corazón. Un beso hasta España. Miriam dice, agradecerte, mamita, porque nos diste la vida, entregaste tu amor, porque velaste nuestros sueños, cada uno escuchaste nuestras dudas y nos hiciste mejores. Elizabeth Gómez e Isabel dice, corazón de una madre es lo más hermoso. ¿Qué ha pasado? Con ese corazón de una madre es el más hermoso lugar para un hijo y el único que no puede perder aún cuando lleve ya canas. En todo el espacio del universo hay solo un corazón como este. Lucía Ramos, Patricia Pérez dice, muchísima fuerza a las mamás. ¿Me puede invitar un vasito de agua, por favor, mi hermanito, aquí para Johan? Dice que está más seco que... Mucha fuerza para las mamás valientes y amorosas. Lucía Ramos, Patricia Pérez. Alicia Díaz Tirado dice, mamita, muchas felicidades. Disfruta este Día de las Madres en compañía de mis hermanas. Un fuerte abrazo a la distancia. Te queremos muchísimo. Rosario Charito dice, felicidades por ser la mejor mamá y papá a la vez. Te admiro. Muchas gracias por tu sacrificio. Nosotros nos sacaste adelante. Y aunque somos adultos, tú te sigues preocupando por nosotros. María Eugenia Montaño dice, mi deuda contigo siempre será grande porque no podría agradecerte todo lo que has hecho por mí y mis hermanos, por lo que tú nos has dado. Ningún ser humano sería capaz de devolverlo en la vida. Rilma Gabriela González, gracias mamá por ser la más valiente luchadora y decidida del mundo. Gracias por defendernos, hacernos crecer y darnos siempre tu apoyo y tu amor infinito. Te amamos, mami. ¿Puedo tragar saliva, hermano?
Ahora sí. Bien. Rico. Ok, seguimos con la música, hermanitos. A ver, seguimos dando saluditos a Eduardito. Muchas gracias, Eduardo Poquechoque. Muchas gracias a toda la familia Poquechoque, para Rosalía, para toda la familia Poquechoque allá en Sucre, para Rudy Flores, un saludo cordial para él, para Juan Gabriel Hinojosa, que nos está viendo también allá en Aiquile. Un saludo para Juancho. Un saludo en quechua. En quechua. Para Juan Gabriel ahí, hermanito, muchas gracias por compartir, gracias. Lamentablemente no puede estar acá con nosotros. Mira, te teníamos lista la batería, hermano. Lamentablemente no podemos. Por eso estamos siendo acústico, ¿no? Claro, o sea, lamentablemente. Pero bueno, así que un saludo. Saludo para toda la gente de Sucre que hace dos días estuvieron de aniversario. Para toda nuestra linda gente de Sucre, siempre nos trata muy bien. Muchísimas gracias siempre por todo el cariño. Vamos a continuar con más música. Tenemos un invitado especial, no sé si podemos hacer el contacto, por favor. Ahí está nuestro querido George de Efecto X. Vamos a hacer, gracias a la tecnología, este encuentro virtual junto con él. Aló, George, ¿estás ahí? Un saludo, hermanito. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Para mí es un enorme placer poder presentarles esta canción que la realizamos junto a Javier Alejandro y Diamante, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor para todas las madres bolivianas. Feliz día, un beso y un abrazo para todos ustedes. Yo soy Jorge Zenit, cantante de Efecto X. Esto es original. Prepa bye. Prepa bye, querido Georgie. Hermanito, nos estás haciendo... Aló, Georgie, ¿está...? ¿Se acordó Georgie? No, estamos, ok, estamos. Muy bien, Georgie, vamos a cantar entonces. Nos está haciendo bailar con la música de la afrosaya que tiene nuestro querido George. Vámonos a bailar entonces, hermanitos, esta canción que dice Escúchame. El sistema perfecto. Oye mi mariachi, me gusta tu cumbiachi. Lo baila la machi moviendo su pachi pachi. Tú no me digas que no, que te arrimo el repachi. Arriba, 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 arriba. Sí, escúchame, este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí. Y yo también escucharé nuestra canción alguna vez. Piensa en mí, que yo a ti nunca jamás te olvidaré. Alguna vez, cuando ya te vayas, corazón, de aquí. Y yo también escucharé nuestra canción alguna vez. Sí, escúchame, con este disco alguna vez sentirás que siempre estoy más cerca de ti. Y vivirás y viviré con nuestros sueños de papel. Piensa en mí, que yo a ti nunca jamás olvidaré. Un amor así, que me gustó ceniza. Oye, mi mariachi, me gusta tu cumbiachi. Pero el nuestro es el mejor de todo amor. La extensión está agándolo, pero la felicidad llega cuando todo ya pasó. Piensa en mí, amor. Ni la tormenta y la soledad, una prueba más será. Nuestro amor es una realidad, siempre existirá. Pero cuando todo llegue al fin, volverás a mí. Oye, mi madre.
mariachi, me gusta tu cumbiachi. Lo baila la machi moviendo su pachi pachi. Tú no me digas que no, que te arrimo el repachi. Arriba, 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 arriba. Mueve tu cuerpo conmigo suave. Muévelo, muévelo que yo tengo la llave. No te preocupes, bonita, dale. Sacude, sacude, no pare en la clave. Mueve tu cuerpo, no cuesta trabajo. Todo, nos vamos hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Deja subir. Y como dice el mariachi, escúchame. Tremenda canción, muchas gracias, Georgie. Gracias, hermanito, por ese contacto. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros en este día tan, pero tan especial. Muchas gracias a Efecto, que es realmente una canción que ha roto fronteras. Una canción que ha llegado a lugares donde nosotros nunca habíamos pensado que realmente iba a llegar. Así que queremos agradecer a toda la gente que nos va apoyando. Ya vamos por la mitad, ya vamos por la mitad. Saludos a toda la gente que se va dando cita a este gran concierto. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este Día de la Madre. Gracias por seguirnos por esta página, por nuestra página Diamante Mariachi Fusión de Javier Alejandro. Para Clickett. Sí, no, estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en mi querido Juan Pablito. Ahí está Juan Pablito, apareció. ¿Qué estaba haciendo? Estaba chateando, hermano. Estaba respondiendo a todas las mamás. Saludos para, gracias a Clickett, que también está junto con nosotros en esta oportunidad, este regalo para todas las mamás, en este concierto gratuito, en este streaming para todas ellas. Muchas gracias a Comteco también porque se transmite por Interactiv. Así que muchísimas gracias. Seguimos con los saluditos, mi querido hermano. ¿Dónde nos hemos quedado? ¡Híjole! Se va llenando cada rato mucho más esto. Pero al final todos dicen que aman a su mamá. No creo que nadie diga que... Que le odian. No, imposible. No hay eso. Todos aman a la mamá. Así que lindo. Dice, te quiero mucho, S.O.S. No sé, está, no sé. Creo que está pidiendo auxilio disimuladamente. Te quiero mucho, deseo ser una madre ejemplar, luchadora, te queremos mucho. Rosemary Cruz Mamani. Amalia León Prado, mamita, te fuiste sin cumplir el sueño, escucharlo en persona como tú decidas, al diamante. Oh, qué lindo, mira, dice el diamante. El año pasado no pudimos cumplir tu cumple por razones de último momento. Y Javier, me quedé con las ganas de escucharlos, dice mi mamita, era fan suya. Muchísimas gracias. Mira qué lindo, doña Amalia León Prado. Muchísimas gracias. Qué lindo. Pero nada, hay que dedicarle, ¿no? Hay que dedicarle. ¿Y cuál le vamos a cantar? Le vamos a cantar. Susanita dice, mamá, te amo más que a nadie. Nuevamente, SOS, lo más hermoso que Dios me dio. No sé qué es SOS. Fíjate si te puso la ubicación, está pidiendo auxilio. ¿Significado? ¿Qué queda? No sé por qué dice SOS. Socorro, o sea, no, sos, sálvenme. ¿No? Capaz que pone SOS y el teléfono se le pone solo. Eso. A mí me suele pasar. Ah, sí. Ahora cuando cuento que mamá dice, te amo más que nadie, sos lo más hermoso. Que Dios me dio tenerte. A ver, déjame ver. Sí, no había. Sí, no tiene puntos, pues. No había. Ah, claro. Eres viento, eres. Mira, este es el mensaje más lindo. Dice, Marta Llanos, la quiero mucho. Eso. Así que sé. Para Celia Quintanilla, Verástegui. Dice, mi mamita hermosa y adorada, cada día ilumina mis días, día tras día, siempre está contigo en todo momento, te quiero muchísimo, mamita linda. María Luz, decirle que la amo mucho, es una madre ejemplar y que todas sus hijas y nietas de la familia Rojas. Ay, me cansé. Claudíbula, dice. Bueno, me dio raro el nombre. Gracias por darme tres hermosos hijos, compañera, pero hay cosas que no puedo leer, pero dice, pero te amo, básicamente. Bendiciones para todas las mamás de la yacta, a veces para la yacta la mía, que me ve desde el cielo, dice. Nilda, para Nilda Virlo dice, feliz día a la mejor mamá del mundo. Nancy Ampuero, para el tesoro de mi vida, el amor de mi vida, mi reina, mi madre linda. Anabela Luján, eres la reina de la familia. Anabela Luján Mercado, mamá, te quiero mucho. Lucía Carballo Cabrera, a mi madre valiente y muy, pero muy feliz día. Papito, Dios te cuide siempre, mamita. No entendió muy bien. Maritza Concepción Loza, feliz día, mamá, eres la mejor mamá del mundo, la más hermosa, linda. Te pedimos a Dios que te cuide siempre, te amamos mucho. Andrea Morales, gracias por ser la madre ejemplar para nuestros hijos, te amamos. Eleni Vides dice, feliz día querida mamita, hoy y siempre. Fabiola Mercedes López, feliz día de la madre. Lice dice, eres mi gran amor mamita, gracias por todo, por tu sacrificio, por tus enseñanzas, te amo mucho mamá. Ok, vamos a seguir. Ahí me quedé, Pamela.
Vamos a seguir. Una canción que para mí especialmente significa mucho, compadrito, aquí me va a acompañar mi compadre Johan. Ustedes pueden descansar, hermanito, vayan a comerse un chocolate, un agüita, refresquito. No, quédese, quédese nomás, no se preocupe. Estoy viendo aquí comiendo ya. No, está metiéndole bolito allá, tan qué rico el bolito, ¿eh? Pase, cosa rica. Pase. ¿Quiere bolito? Sí, un bolito, dice. Para mi mamita Berta, muchísimas gracias. De verdad que qué bonito poder cantarle a ella en este día, de verdad. Son pocas las ocasiones que uno tiene para poder cantarle, así que gracias, mamita, gracias por todo lo que haces por mí, lo que has hecho por mí y por mis hermanos, de verdad. Muchísimas gracias. Pero bueno, no me voy a amargar mucho. Quiero llamar a otro de nuestros invitados. Él se encuentra en los Estados Unidos, allá en Dallas. Él es Guadalupe Guevara, la primera voz de BX Brindis por siempre. Vamos a brindar un fuerte aplauso, hermanitos, por favor. A ver, vamos a llamarlo. No sé si ya lo tenemos en línea. Me avisan. Hola, mi nombre es Guadalupe Guevara, vocalista de BXS Brindis por siempre de México. Quiero dar las gracias a Javier el Diamante por invitarme a su proyecto, a cantarle a todas las madres bolivianas en este su día. Muchas felicidades y espero que se las pasen de lo mejor. Saludos para todos. Gracias, hermanito. Gracias, bienvenido a esta transmisión. Gracias por estar con nosotros, por lo menos vía online, para poder compartir con todas las mamás. Vamos a cantar una canción juntos, una canción que hicimos como hace 5 años atrás. Una canción que significa mucho para mí. Enzo e Ítalo Vázquez son los autores de esta hermosa canción que titula Olvídalo, para todos ustedes. Tanto tiempo en la misma situación, atrapada en una fría relación, con un tipo antipático que te rompe el corazón, déjalo ya. Él nunca te ha amado. Olvídalo, olvídalo, déjalo ya. Y no te das cuenta que te hace mal. Te arrepentirás, déjalo ya. Saludos, compadre. Hagamos un brindis por siempre. Has notado que tu forma de mirar se ha anulado, triste de tanto llorar. Él solo te ha dado lágrimas. Es un imbécil, es un traidor. Déjalo ya. Él nunca te ha amado ni te amará. Olvídalo, olvídalo. Déjalo ya. Te arrepentirás, déjalo ya. Y te amará. Olvídalo, olvídalo, déjalo ya.
yo, como lo hago yo. El aplauso, por favor, hermanito. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querido Guadalupe. Muchísimas gracias, hermanito, por ese contacto, por alegrarle este día a las mamás. De veras, qué bonito el poder compartir la cuarentena. Algo bueno tenía que traer, ¿no es cierto? Practicar más en casa. aparte de practicar, el poder estar junto a todos ustedes. El poder estar, llegar a muchísima gente y también comunicarnos con nuestros hermanos que se encuentran en otros países y poder compartir momentos musicales. Vamos a seguir con los saludos, muchísimas gracias. Nos siguen llegando los saluditos, mucha más gente se sigue sumando a esta transmisión. Wow, vamos superando. Mira, saludito para Doris, me dice Dolly. Ella se encuentra ahí. En México, un saludito, me dice para. Gracias. Seguimos con los saluditos, a ver, seguimos por acá. Para Mariluz Cuellar, te extraño, mamita, millón de besos, besos hasta el cielo. Milena, muchísimas gracias por ser tan linda mamá. Jesucita Campos Ortiz, para mi madrecita en este día especial de las madres, que Dios le regale 82 años más de vida, dice Pepa. Sos mi vida, mamá. Ok, no sé si es. Flora Urzagaste, sí, así debe ser, Alunate, primera vez que escucho el apellido. Decirle que la amo muchísimo, gracias por todo lo que hace por mí. Hilda Flores, que la quiero mucho, es un ejemplo a seguir. Berta Quispe Medrano, feliz por lo que necesitamos. Feliz porque necesitamos en esta cuarentena un pequeño concierto. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Tenemos que alegrarnos, le merecemos escuchar una buena serenata, así es. Vamos a seguir, queremos agradecer a todo el staff que nos ha acompañado para hacer este concierto. Nuevamente volvemos a agradecer a Luchito Soria, a nuestro querido Elías, a toda la gente que siempre está con nosotros. Hemos tenido que hacer algunos tracks de apoyo, nuevamente les recordamos, para poder llevarles lo mejor de nuestra música a todos ustedes, ya que Juan Gabriel se chachó esta vez. Gabriel, Kaki, Franco. Sí, ¿no? No, lamentablemente ellos están lejos de la ciudad y por este motivo de la cuarentena, pues ellos no pueden estar con nosotros. Pero la tecnología hace que podamos tener estos tracks de apoyo y podamos compartir con todos ustedes lo mejor de nuestra música. Han sido días arduos de trabajo para poder regalarles este show. Bueno, nuevamente voy a cantar una canción que particularmente es muy difícil para mí cantarla porque hace tiempo atrás mi abuelita comenzó a perder la memoria y los hijos estaban preocupados, mi mamá, mi tía, mi tío y mi mamita siempre, y mi mamá dice que siempre le ruega a Dios porque a ninguno le vuelva a pasar lo que mi abuelita le está pasando, que solamente recuerda cosas de niño o cosas que le ha ocurrido en su vida hasta cierto punto. No me acuerdo cómo se llama esta enfermedad. Usted que lo sabe todo, ¿no? Alzheimer. Muchísimas gracias, ya. Entonces, esta canción va para mi mamita, una canción de un gran, gran, gran compositor como fue el señor Joan Sebastián. Esta canción que dice Berta va para mi mamita. Nada más, lo único que le pido a la vida es que nunca se olvide cuánto la amo. Bien así. ¿Te acuerdas, Berta, de tu columpio? El que colgabas de las estrellas. Sé que te acuerdas, Berta, de un amor limpio, de días soleados, de noches bellas. Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas,
pues la vida a ti te dio más espinas que rosas. Y celebro que de las penas vivas ausente. Bravo madre, déjame darte un beso en la frente, ay Berta. Sé que te acuerdas, Berta, aún de tus hijos. Cuando me miran tus ojos fintos. Sé que te acuerdas, Berta, de tu rebozo, en que envolviste a este mocoso. Y mi boquita infantil sobre tu seno. Te aseguro nunca probó un manjar más bueno, ay Berta. Cuando brillan, Berta, tus ojos lindos, sé que te acuerdas de tu flaquito. Cuando traía tu hombre de amor felices, sé que recuerdas días felices. Y te admiro que de lo malo siempre te olvides. Me imagino por qué a los cielos por él aún pides, ay Berta. A la vida yo le agradezco y le doy un regalo. Si olvidaras un día, madre, te amo. Muchas gracias, manito. Me regala un Kleenex allá adentro, por favor, mi querido Elías. Muchas gracias, manito. Gracias, manito. Así es, pues. No, está muy bueno, muy bueno. Ok. Vamos a seguir. Qué difícil es cantar esa canción. A ver, dice, saluditos. Saludos para Elsa, dice, vivirás por siempre en nuestro corazón, mamá. Felicidades. Para Arminda y Zurita, te quiero mucho, espero la pases bien por la distancia, te extraño. Ruth Escobar dice, manita, en este día especial quiero darte gracias por todo. Sigue siendo una madre ejemplar para mí y una buena velita. Que Dios, la Virgen, te cuiden. María Eugenia Giraldo Ríos, feliz día, querida mamita. Para Regina Mascaya y Neisa, dice, quiero felicitarle a mis dos madres por ser mi ejemplo. Gracias por su dedicación y su tiempo en todos estos años. Ay, gracias, perdón. Salud. Para Teodora Morales, dice, feliz día, mamita. Que Dios siempre te cuide y siempre esté con nosotros.
Para mi hermana Belén Michelle, dice, eres una madre única, hermanita, disfruta el Día de las Madres, porque no te lo mereces todo lo mejor. Feliz Día de las Madres, en especial para mí. Para Álida de Domínguez, madre querida, aunque no estemos juntas, quiero darte un gran abrazo el Día de las Mamás. Para Leonor Rojas Laime, tu sacrificio y tu paciencia por nosotros es el mejor regalo que nos das, mamita Leonor. Te amamos tus 8 hijos, vale, 8 hijos en esta temporada. ¿No? ¿Cuántos hermanos son ustedes, René? 10. Ay, me mató. ¿Cuántos hermanos son? ¿En serio son 10? ¿Cuántos? 11. Peor todavía, ok. Me han hecho llorar, che. Está bien, está bien. Ay, me han hecho soltar los mocos. Muchas gracias a toda la gente. Ay, mira qué lindo, nos ponen ahí caritas, corazoncitos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos va siguiendo en esta transmisión en vivo. Queremos saludar a la familia Sugiura de nuestro Juan Pablo, de Fernando también. Muchísimas gracias, un saludo para ellos. Va a la academia. ¿Cómo se llama la academia, Juanpi? Budokan Center. Un saludo para todos ellos. Grandes, grandes exponentes en lo que es las artes marciales en nuestro país. Siempre representando a Bolivia. Saludo para todos ellos. Queremos enviar un saludito a todas las empresas que nos auspician. Nuevamente queremos agradecer a Comteco. Muchas gracias por esto. Queremos agradecer a Clicket. A toda la empresa que siempre nos va trayendo novedades, comentarles ya poquito a poquito que la primera semana de julio vamos a tener nuestro primer concierto en vivo, live para todos ustedes, nuestro primer streaming, ¿no es cierto, mi querido Juanpi? Para poder compartir con todos ustedes la primera semana de julio. Así que es un evento que no se lo pueden perder. Vamos a seguir con música en esta oportunidad. Vamos a llamar hasta Santa Cruz. No sé si en producción me avisan, por favor, si ya está. Vamos a llamar a nuestro querido hermanito Fer Rivero de Código Fer. Un fuerte aplauso para nuestro Código Fer. Fer Rivero, hermanito, ahí está, en plena cuarentena. Javierito querido, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto saludarte a través de estas plataformas. Un abrazo ahí a toda tu gente que está conectada. Gracias, hermanito. Especialmente a las mamitas, con todo cariño, en este día tan especial. Que Dios las bendiga muchísimo. Un abrazo hasta donde ustedes se encuentren, donde nos están viendo, ¿sí? Y bueno, gracias de verdad a todas las mamitas por darnos amor, por darnos felicidad, por darnos educación, ¿eh? Y a los hijos, nunca hay que juzgar a una madre, solamente hay que amarla y respetarla hasta cuando Dios nos permita tenerla en nuestro lado, ¿sí? Así que disfruten este momento, espero que se recuerden de una linda canción que hemos cantado junto con Diamante y mi querido hermanito Javier Alejandro. Esta canción hermosa, que yo sé que le va a traer lindos recuerdos, así que la vamos a hacer con todo cariño para ustedes y espero que se la disfruten ahí en la casa, ¿sí? Listo, estamos listísimos aquí, con micrófono en mano. Y ya nomás, vamos a cantar esta hermosa canción para ustedes, con cariño. Me enamoré, yo me enamoré, de tus ojitos lindos me enamoré, yo me enamoré. Aquella vez con una mirada, representando a Bolivia, recorriendo el mundo, DMT, Diamante, CA, lo que faltaba. Let's go. Aún recuerdo cuando conocí
pasar. Tu mirada nunca voy a olvidar. En esta vida, de las que vengan, te voy a encontrar. Come on. Yo me enamoré de tus ojitos lindos, hermosa canción. Gracias, hermano querido, siempre es un placer hacer música con vos. Un saludo para toda tu gente, quienes están conectados. Muchísimas gracias por esta linda invitación. Espero que se la hayan gozado y le haya traído lindos recuerdos. Un abrazo nuevamente a todas las mamitas, sigan disfrutando de esta hermosa transmisión que está hecha con todo amor y con todo cariño. Que Dios te bendiga, querido Javierito. Amén. Que amén, sigan los éxitos, mi hermano, y pronto ya nos vamos a estar viendo para darnos un abrazo. Y bueno, para recordar lindos momentos también. Y siempre es momento para poder pasarla bien en familia. Así que cuídense, por favor, quédense en casita. Bendiciones para todos ustedes. Pedimos también por la gente que realmente la está pasando muy mal. Un abrazo con mucho cariño. Espero que también les pueda llegar ayuda de una u otra manera. Acuérdense del vecino, por favor, denle una llamadita o pregúntenle cómo están. Si necesitan algo, también tenemos que abrir nuestro corazón a la solidaridad. Así que, un abrazo para todos ustedes y que viva Bolivia. Que Dios bendiga a nuestro país. Así es, hermanito. Muchas gracias. Un aplauso nuevamente, por favor, para nuestro querido Fer Rivero de Código Fer. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por esa transmisión. Y tiene toda la razón del mundo. Generalmente cuando estamos bien no nos acordamos de nuestro Creador. Cuando estamos bien no nos acordamos de quienes nos han ayudado. Cuando estamos bien no nos acordamos de muchas cosas que son importantes. Así que creo que este es un buen llamado, un jalón de orejas para todos aquellos, porque realmente creemos que Dios es lo primero. Cuando te vaya bien, cuando te vaya mal, agradecer a Dios es lo primero, porque pienso que de la manera en que somos agradecidos, de la misma manera vamos a recibir bendiciones. Así es, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja a todos. Tenemos un último sector de saluditos. A ver, vamos a saludar a, dice, felicidades a Carla González Escobar. Mamita, en este día especial quiero decirte gracias por todo, una madre ejemplar. Para mí, una abuelita, mis felicidades. A Regina Mascaya dice, quiero felicitarle a mis dos madres por ser mi mejor ejemplo. Gracias por su dedicación y ejemplo todos estos años. Doña Teodora Morales dice, feliz día, mamita, que Dios siempre te cuide. Estás con nosotros en los buenos y malos momentos. Se te ama mucho. Mi hermana Belén Michelle Díaz dice, eres una madre única, hermanita. Disfruta el Día de las Madres porque te mereces. Te quiero mucho. Saludos desde España, Andalucía. ¡Ole! No, sí, gracias. Muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión. Gracias. Vamos a seguir. ¿Qué ha pasado? Está bien, está muy bueno. Pero es que se me ha pegado el acento. Saludito para Roy Castellón allá en España, en Murcia. Un saludo para él.
Parezco el gato con botas. ¿Qué, qué? El gato con botas, sí. No, he dicho el gato con botox. No, no, no he dicho el gato con botas. Un pedazo de coño. Saludo para... Saludito para, dice mi hermana Belén Michelle Díaz, eres una madre única, hermanita. Disfruta el Día de las Madres porque te mereces todo. Ah, no, es el mismo, desde España. Coño, que estoy leyendo de nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, para María Antonieta Santillán, feliz Día de las Madres, en especial para mí. Bueno, ya todo quiero leer. Saludo para Aleida de Domínguez, madre querida, aunque no estemos juntas, quiero darte un gran abrazo en el Día de las Madres. Madre como tú ninguna, te quiero mucho. Ok, ahí está. Vamos a seguir, ya vamos llegando a la parte final de este concierto. Queremos agradecer a toda la gente que se nos va sumando más y más y más a esta transmisión en este Día de la Madre. De veras, muchísimas gracias a todos. Gracias por todo su cariño, por todo su respeto, sobre todo por sus aplausos. Ya va a haber oportunidad. Yo estoy seguro que sí, Dios mediante, de que va a haber oportunidad de que podamos reunirnos. Johan, ese kinder de atrás, por favor. A ver, niños. Vamos a estar juntos nuevamente, de verdad. Vamos a estar juntos nuevamente. Vamos a poder darnos un abrazo. Vamos a poder decir que nos queremos, cuánto nos apreciamos, cuánto valoramos a esa persona que está a nuestro lado. La verdad que esta cuarentena nos ha traído muchísimas cosas. Mucha gente se pregunta el por qué está pasando esto. Yo creo que la pregunta es ¿para qué nos está pasando esto? Seguramente algo bueno nos va a traer. Vienen tiempos mejores para todos. Quédate en casa. Ahora sí quédate en casa porque la curva ahora sí se va a ir para arriba. Lamentablemente no es muy buena noticia, pero es la verdad. No rima, pero es verdad. Así que a cuidarse, a sálvese quien pueda, quien se lava las manos como ping-pong. ¿Cómo es ping-pong, Crico? No, tú eres cristiano, te has cambiado de nombre un ratito. Pimbón, se lava la carita con el beso. No, hay que lavarse las manos. Eso es lo principal, lavarse las manos, no darse beso entre compañeros. Eso. ¿Por qué se mira los dos? Vámonos a cantar, vámonos a cantar. Esta canción que es un éxito que lo han hecho todos ustedes. Una canción de nuestro querido Víctor. Y viene así. Resuelve muchas cosas. Eres lo mejor. Debemos conversar. Al final nuestro caso no es distinto de otros casos que agaparon mal. Y debo confesar, aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. De otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque
sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. Siento que la soledad ya duele, pompis. Lucho, tienes que poner la esponja a tu asiento, hermano. Hace doler, pompis. Ay. Otro precio, dice. Eso no escuchan ustedes, ¿eh? Saluditos a toda la gente que se va dando cita nuevamente. Gracias, a ver, para Dolly Rojas. Ahora sí, desde México nos dice un saludo, un beso. Gracias, mi amor. Saludo para Jan Frank, que nos está viendo desde España. Un saludo cordial para ella. También saludo para Gabrielita Saavedra, que nos está viendo desde Oruro. Un saludo para su mamá. Saluditos para Juanpi López. Saludo para mi comadre Ine. Un saludo, mi amor, para ti, para toda la familia. Pásala súper bien en este día. Que te mimen mucho, comadre. Un saludo también para la familia Medrano. Ahí está mi tía. Para mi tía Nelly, dice. Ahí está, para mi tía Mari. Un saludo cordial para todos ellos. Saludos para el del bongo, dice. ¡Epa, mira! Sí, sí, Manuel dice besos para el del bongo, dice. Así, pero así dice. Pero ocupado, estoy ocupado ya. ¿Cómo se llama la novia? Gabriela. Gabriela. Un saludo para ti. De parte de Darío. ¿No es Darío? ¿Qué es? No, güey. Ah, está casado, está casado, está comprometido. Mira, hace señas de allá. Sí. Saludo para Elías y para su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Elías? Pamela. ¡Eva! ¡Escucha eso! Vamos a seguir con los saluditos antes de... Ya vamos terminando, nos faltan ya 3 canciones nada más. Así que, sí, el tiempo se nos hace corto. Cuando estamos juntos, de veras que... ¿Qué? Para la Sole. Ahorita voy a enviar para. Para la Sole, dice. Para la que canta. Saludos para Leonor Rojas Lamia. Para tu sacrificio y tu paciencia por nosotros es el mejor regalo que nos das, mamita Leonor. Te amamos, tus 8 hijos. Mónica, Zarela, Ana, Cintia, Gustavo, María, Daniela y Gabriela. No es a Gabriela. Ok. Cecilia Quintanilla Veraste dice, mamita hermosa que ilumina mi día tras fiel, compañera, mi mejor amiga, gracias por darme la vida. Felicidad Sánchez Sardaya, muchas veces me has demostrado que lo que puedes hacer por mí, sé que lo quieres mucho, que hasta tu vida podría ser rica. Gracias, mamá, gracias por darme tu amor incondicional por el mundo. Muchas gracias en las cámaras, muchas gracias. ¿Cómo se llama mi hermanito? Diego, un aplauso para Dieguito, por favor, muchas gracias, que nos está acompañando en este bonito día, este miércoles 27 de mayo, para compartir junto a todas las mamás. No se olviden, este concierto va dedicado exclusivamente para todos ustedes, con todo el cariño, esta transmisión para todos ustedes, porque ustedes se merecen todo, todo lo mejor. Una de las últimas producciones de Diamante titula Mujeres como tú, una canción muy divertida que le pertenece al señor Hugo Raya. Esta canción, este gran cantautor mexicano. Esta canción que viene en el arreglo original de Diamante. Viene,
Mira, más o menos así. Manito, nos vamos a cantar. Por mujeres como tú se puede rescatar el cielo y tocar la gloria. Nada es imposible cerca de ti. Con una caricia tuya me voy arriba, donde el alma se enamora. Por mujeres como tú se puede realizar un sueño con mantos de luna. Dime que tus besos son para mí, para amanecerme en tu corazón y amarte y adorarte como nunca. Mujeres como tú, corazón de niña, boca de rosal y carita buena. Queriéndote bajar el cielo, mi alma se desvela. Cariño que llegó a endulzar a mi vida entera. Mujeres como tú, corazón de niña, boca de rosal y carita buena. El fuego donde sé que pronto quemaré mis venas. Cariño que no me avisó y se metió en mis venas. Como tú se puede construir la vida sobre nubes de algodón. Nada es imposible para el amor. Con una mirada tuya me voy arriba, donde solo estemos tú y yo. Mujeres como tú, corazón de niña, boca de rosal y carita buena. Queriéndote bajar el cielo, mi alma se desvela. Cariño que llegó a endulzar a mi vida entera. Mujeres como tú, corazón de niña, boca de rosal y carita buena. El fuego donde sé que pronto quemaré mis venas. Cariño que no me avisó y se me en mis venas, cariño que no me avisó y se metió en mis venas. Qué tremenda canción. ¿Te gustó o no? ¿Cómo te gusta? Oh, desde el principio me ha gustado. Sí. Es bonita experiencia el poder filmar este gran video en las calles de nuestra ciudad. Ahí me acuerdo, Nahuel estaba dando, decíamos repartir flores, tienes que repartir flores y acercarte, darles un beso. Era Día de la Mujer, él se acercaba a todos, se acercaba el señor, la señora, igualito le daba la flor, igualito le daba el beso al señor. Medio raro, Nahuel. Hay video que lo prueben. Que lo prueben. Hay video que lo prueben. Muchas gracias a toda la gente que participó en el video. De verdad, ha sido una experiencia muy linda. Invitamos a todo mundo a que vea este video que dice Mujeres como tú. Ahí está en nuestro canal Diamante de Javier Alejandro en YouTube, para que toda la gente pueda compartirlo. ¿Qué cosita están comiendo adentro? A ver, invítame eso, por favor, abuelito. No, ese verdecito que tiene. Invítame, a ver, petá, para acá, pasámelo. Están haciendo desear. A ver. Mira. Está caliente. ¿Gustas? No, gracias. Más bien, quiero hacer una observación. Estamos. Bueno, gracias. No. Mira. Javi. Diga, Vito. Mira, estamos bien uniformaditos, bien bonitos. Tus zapatos. Ah, no, pues. Eso. Más bien que no se ve, hermano. No se ve, ¿no? ¿Eh? Ah, más bien, pero porque si no. Podría ver. No, van a ver las chancletas. No. Pásame su zapato, por favor. Que traiga su zapato. Ahí está, mira, ahí está. Este zapato que no está ahí en su lugar. Mira. A ver, ahorita me lo voy a poner. No, lo que pasa es que nos hemos torcido el pie antes de entrar y lamentablemente no me entra. Está un poquito hinchado el talón, así que ni modo, manito. Ah, bueno, pero está bien. Hay que estar con los zapatitos café, de... ¿no? Está bien. No, café con dorado no va, mano. Pero ya. Me has hecho enrojar.
Me hace chodar. Bueno, los últimos saluditos. María Antonieta, sí, dice, no sé por qué. Sí. Sí va los saludos que vamos a mandar. Sí, es sí. Muchas veces me has demostrado lo que puedes hacer por mí, que hasta tu vida podrías arriesgar. Gracias, mamá, por darme tu amor incondicional. Eres la mejor del mundo. Felicidad, Sánchez Ardaya. Cintia Escalera Moruno, para la mejor mamá. Mamá, cuando pienso en ti, las palabras que me llegan a la mente son amor, ternura, generosidad, cariño. Gracias todo lo que haces por mi día a día. Catalina López dice, muchas felicidades, mamita, en tu día, aunque sé que este año no estamos cerquita. Gracias a Dios el poder brindarme la dicha de celebrar contigo. Juana Flores Cava, mamita, te amo, eres todo para mí, eres una alegría inmensa volverte a tener en casa después de tantos años. Feliz día, mamá. Yo quiero enviar un saludo a mis papás ahí en casita. Ellos están en su casa haciéndose una carnecita. Uy, qué rico. ¿A dónde tenemos que ir después? ¿Dónde tenemos que ir después? Una carnecita deliciosa ahí en casa se están haciendo. Así que un saludo para mi mamá Berta, para mi papá Mario, para mi hermanito Luis, para mi cuñada Agnes Gunda, que llegó desde Irlanda. Un saludo cordial para ellos. Bueno, hermanitos, hay una, decían que este año todo el mundo se iba a casar. Todo el mundo tenía que casarse este 2020. Algunos se han librado, ¿eh?, gracias a la cuarentena. Tienen tiempo para recapacitarlo todavía. Y otros están esperando y han pospuesto las bodas para el año que viene. Elías, no, se casa al año, yo soy su padrino, por si acaso. Sí, sí. Seguro vamos a tocar. Sigoro. Sigoro, vamos a tocar, dice. No, sí, sí. Aprovecho, Elías. Gracias, manito. Aprovecho, Elías. Gracias. Gracias. A ver. Ojalá que te tragaste con eso. Ya es hora de la cenita. Ya es hora del té. ¿Ah? Ok. Vamos a irnos con esta canción que dice Para toda la vida. Una canción de un gran, gran compositor, ganador de varios Latin Grammys, como es el señor Juan José Leiva, a quien agradecemos por la gentileza de habernos regalado esta canción, que dice Para toda la vida. El amor que yo te tengo es para siempre. No lo derrota nada, solo Dios, solo la muerte. Si me duermo estoy soñando con tus besos, y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento. No puedo arrancarte de mi mente. Tú eres mi mañana y mi presente. Para toda la vida a tu lado quiero estar. Para toda la vida, para amarte hasta el final. Si existe vida en el más allá, yo te prometo quererte más. Este amor es algo eterno. Para toda la vida. Estoy soñando con tus besos, y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento. No puedo arrancarte de mi mente. Tú eres mi mañana y mi gran amor. Para toda la vida a tu lado quiero estar.
final. Si existe vida en el más allá, yo te prometo quererte más. Este amor es algo eterno. Para toda la vida. Y que viva el amor. Que viva el amor. Hablando de amor, un saludo para mi esposa. Un saludo para ella con todo el amor del mundo. Felicidades, mi amor, en el Día de la Madre y todos los días. Tú sabes cuánto te amo, cuánto te quiero y gracias por darme una familia. Gracias por ser la mamá que siempre había soñado para mi familia. Muchas gracias. Johan, ¿algún saludito para tu esposa? Claro que sí, igual, de igual manera, un saludo cordial a mi esposa, que la amo bastante. Y que igual, estoy muy feliz de estar con ella tanto tiempo ya. Son 10 años que ya estoy casado y muy feliz con estos dos pequeños. Y la amo mucho. Y ya nos vamos a estar viendo en la casa, porque ahora está viendo también por la transmisión, ¿no? Son dos niños que tienes, ¿no? Dos varones, dos machos. ¿Y en esta cuarentena viene el tercero? No. No. Saludito para Erlinda, tu esposa, ¿no es cierto, hermanito? Un saludo para Erlinda, que está viéndonos igual. Decirle que la quiero. Ay, nos vemos en casita, dice. Casita. Qué tierno. Saludito para Gabriela. Nahuel, un besito. A ver, mandar un besito. Un besazo, se lo voy a dar ahora. Ah, se lo va a dar. Para Joana. Bueno, yo especialmente le quería mandar un saludo muy grande para mi mamá. Ah, para tu mamita. Que tal vez está viendo ahora. Y para mis hermanas, que ya son mamás igual. Un abrazo muy grande para todas ellas que están en Santa Cruz. Y para mi mamá especialmente, un abrazo muy fuerte. Ah, oh, qué lindo para la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Dominga, me dijo. Dominga, doña Dominga. Mil felicidades. Mira, tiene un hijo muy agradecido. Eso es lo más bonito del mundo. Un hijo que se acuerda aún de sus hermanas. Está en Santa Cruz ellas. Sí, que se cuide mucho. Hay que orar por ellas. ¿Ah? Sí. Está terrible por allá. Yo quiero también enviar un saludo para toda la gente que nos sigue. Para toda mi familia, todos quienes nos brindan un apoyo, para mis cuñadas, para los primos, sobrinos, tíos, todos aquellos que se dan cita cada vez que estamos en un streaming como este. Tenemos a nuestro último invitado. Él es mexicanísimo mexicano, que lo hemos querido dejar para el final. No sé si ya tenemos el contacto. ¿Hemos logrado comunicarnos? Sí. A ver, Sergio. Vamos a darle un fuerte aplauso a Sergio Ramírez, la voz principal de Los Bibis. ¿Cómo estás? Saludos, amigo Sergio, cantante del grupo Los Bibis desde México. Te mando un abrazo, un saludo. Gracias, hermanito. Bueno, gracias por invitarme a compartir nuevamente este bonito tema para todos ustedes. Aquí estamos, un abrazo. Bueno, hermanito, vamos a cantar entonces. Ojalá que las condiciones se sigan dando para que podamos cantar en un futuro. Tenemos varios planes por allá. Nos vamos a cantar esta canción para que la disfruten, para que lo bailen en casa. Súbale el volumen a su dispositivo para poder disfrutar de esta canción. ¡Viene! ¡Bibis! Decir te quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nace solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos, se olvidó. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Son amor, son sueños.
bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Necesito saber si quieres ser mi amante. Muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañar este día tan especial para todas las mamás. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, lo hemos hecho con todo el amor. Reunirnos para poder cantarles en este hermoso día. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado en esta ocasión. No van a faltar oportunidades. Muy pronto se viene Diamante en un nuevo live, una nueva faceta de lo que es Click It en vivo, ¿no es cierto? Así que vamos a estar junto a todos ustedes dentro de poco. Quiero agradecer nuevamente a Luchito Soria, muchas gracias. ¿Está todo bien? Ah, de nada. Quiero agradecer a Luchito Soria, quiero agradecer a Conteco, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Click It, a Juan Pablo Sugiura, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a nuestro querido Dieguito, el camarógrafo. ¿Cómo? De Taller Creativo. Taller Creativo, no me grites. No, mentira. Taller Creativo, muchísimas gracias, mi querido Nealito, por las cámaras. Muchas gracias a todas las familias que nos han seguido, a todas las mamás quienes han estado junto a todos nosotros. Muchas gracias de mi parte a todos los diamantes. Gracias por haber venido. Desde el kilómetro no sé cuánto se ha venido en bicicleta. Piernudo va a salir de aquí. Nahuel se vino a rastras, no sé por qué. Sí, René vino desde Iclisa, de verdad se vino en bicicleta. Y su bicicleta es tamaño de un triciclo, así chiquitito. O sea que salió el lunes de la anterior semana. Sí, después de 7 días llegó, pero llegó. Muchísimas gracias a toda la gente. Ah, nos vamos. Muchísimas gracias. Juanpito, ven, que te conozca un poquito. Vente, Juanpi, vente. Que lo conozca. Vente, Juanpito, vente. Un poquito, que venga. Ah, muchísimas gracias a producción. Muchísimas gracias a todos. A nuestro querido Elías, allá en el sonido. Luis Soria, muchísimas gracias. Toda la gente que nos ha acompañado. Saludo para el maestro Pepe Ortega, allá en México. Para Vladimir Suárez, quien nos han estado acompañando el día de hoy en todo lo que ha sido los tracks de apoyo para poder realizar esta presentación para todos ustedes. Hermanitos, ha sido un placer verlos, siempre. Un placer. Hermanito. Claro que sí, vamos. Gracias, hermanitos. Vamos a irnos con una gran sorpresa para todos ustedes. Ya no cantamos más. Nos despedimos, hasta aquí llegamos, hermanitos. Nos vemos hasta una pronto. Próxima oportunidad. La primera semana de julio tenemos una sorpresa para ustedes. Diamante en un nuevo live. Click It ahora en vivo. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Buenas tardes. Los dejamos con un video. Llega una nueva forma de entretenimiento desde casa. Ya nada impedirá que disfrutes tus eventos favoritos a un clic de distancia. Música, humor, talleres, conferencias, todo lo que te puedas imaginar. ¡Prepárate! Click It, ahora live.
estrellas son los ángeles del cielo. Cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día. Siembran luceros para no perder la vía. Ellas son el canto de la entrega que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre será. Ternura. Ellas remueven nuestras fibras con sus dones y con milagros alimentan corazones.